que en este domingo la gracia del Señor nos transforme, nos renueve, que su palabra sea para nosotros ese bálsamo que alivia nuestros dolores, que sana nuestras heridas, que nos muestra el camino del bien, el camino de la santidad. Gracias, Señor, por bendecir a la gran familia de Evangelio Vivo. Apoya nuestro trabajo, suscríbete al canal y juntos haremos que este evangelio llegue a muchas más personas. Tu palabra, Señor, es fuerza en nuestro caminar, es bendición en nuestro acontecer cotidiano. Tu palabra es la que nos muestra el camino hacia ti. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel". Y Juan dio ese testimonio: "He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios". Palabra del Señor. Hermano, ojalá que creas las promesas de Dios, porque si tú crees las promesas de Dios, verás hacerse posible aquello que Dios promete. Juan eso estaba esperando, que se cumpliese la promesa que el Señor dijo: aquel sobre quien veas posarse el Espíritu Santo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan estaba esperando ese día y no mermó, al contrario, estaba haciendo con más unción, con más gracia esta tarea que le había pedido el Señor, la de bautizar, con el anhelo de poder ver realizada esta proeza. Y llegó el día. Por eso, hermano, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, que las cosas pueden salir mejor, que las cosas pueden ir mejor, que a veces la espera nos agobia, nos preocupa, e incluso podríamos llegar a imaginar que la promesa de Dios no se va a cumplir, incluso podríamos llegar a pensar que nos equivocamos o que Dios quizá su promesa no se va a hacer realidad en nuestra vida. Pero llega el momento. Ojalá que tengas paciencia, que tengas perseverancia y que con amor sepas discernir el momento que el Señor te muestra. Y eso ha hecho San Juan. Y con cuánta alegría dice estas palabras que nosotros seguimos diciendo en la Santa Eucaristía. Al levantar el cuerpo de Cristo decimos: este es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Y ojalá que nosotros, ante esta realidad, primero nos sintamos felices de ver al Cordero de Dios. Segundo, felices de anunciar al Cordero de Dios. Debemos seguir mostrando a Jesús, señalándolo. Juan, el precursor, tuvo que señalar a Jesús: es Él, el Cordero de Dios. Y hoy tú y yo tenemos que seguir proclamando que Jesús está en medio de nosotros. Seguir anunciando a los hermanos: mire, es Él, Él es el Cordero de Dios. Debemos cumplir esta noble tarea con la esperanza cierta de saber que el Señor está con nosotros, que nos bendice, que nos acompaña, que nos muestra también la gracia de su amor. ¿Qué acontecimiento más lindo? Que Juan viera que el Espíritu Santo se posaba sobre Jesús. ¿Y quieres saber algo? El Espíritu Santo hoy se sigue posando sobre ti, sobre mí, sobre todos los bautizados. Se sigue posando el Espíritu Santo. Y en nosotros tenemos la gran tarea, la noble tarea de mostrar en nosotros la presencia de Jesús. Que en nosotros también está el Cordero de Dios, que también vive Jesús, que también habita en nuestro corazón. Ojalá que nuestro pecado, que nuestra desobediencia, que nuestra soberbia no lo opaque, no lo oculte. Pero como San Juan tenemos que señalarlo, como bautizados tenemos que vivirlo, tomar conciencia que Jesús está en nosotros, está entre nosotros, que es el Emmanuel,
el Dios con nosotros. Con la alegría de sabernos llenos del Espíritu Santo, pidámosle al Señor que también nos comprometamos a experimentar cada día la gracia y la ternura de su amor. Dios te bendiga, querido hermano. Siéntete feliz porque tienes el Espíritu Santo, porque por el bautismo se te perdonó el pecado original, te hiciste hijo de Dios y eres miembro de la gran familia de los reunidos en la iglesia para celebrar la fe viva, entrega y generosa de la fe universal, de la fe cristiana. Que Dios te bendiga y te dé la gracia de vivir en santidad el Espíritu Santo que llevas dentro. Hagamos oración. San Juan Bautista dice: yo doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Ojalá que tú también, ojalá que yo también, que demos testimonio que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él nosotros nos hacemos hijos de Dios y que por Él vivimos como auténticos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir la pureza que se nos da en el bautismo, la gracia, a no perder la unción, a vivir siempre inspirados por tu amor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.